Hello, hello kids, welcome back to our online classes. Hola, hola niños, bienvenidos de nuevo a nuestras clases online. I'm really, 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 really happy to be here with you again because today I'm going to be doing your Tuesday's homework with you. Estoy muy, muy, muy feliz de estar por acá de nuevo con ustedes porque el día de hoy voy a estar haciendo su tarea de este martes con ustedes. So, what about if we start? Entonces, ¿qué les parece si ya comenzamos? The first thing that we're going to do is that I'm going to be explaining you the homework. Lo primero que vamos a hacer es que yo les voy a estar explicando de qué va su tarea. Okay? So here, as you can see in the full screen, you have your Tuesday's homework. Okay? Choose your favorite three characters from movies and ask mommy or daddy to record a video of yourself asking questions with whose, about their clothes, and answering them using possessive pronouns. Escoge tus tres personajes favoritos de películas y pide la ayuda a mami o papi para que graben un video de ti mismo preguntando preguntas acerca de ellos y su ropa utilizando la WH question whose, ¿ok? Y luego respondiéndolas estas mismas preguntas utilizando los possessive pronouns. Remember to choose characters wearing winter clothes. Recuerden utilizar personajes que estén usando winter clothes, ropa de invierno, como estos que podemos ver acá. So what about if I explain you my examples? ¿Qué les parece si ahora les explico mis ejemplos? For example, in the first one, I choose Mickey and Minnie. En el primero, yo escogí a Mickey y Minnie. Y voy a estar haciendo pregunta acerca de sus woolly hats. So what I'm going to do, ¿qué es lo que voy a hacer? Whose woolly hats are those? Whose woolly hats are those? ¿De quién son esos woolly hats? Those woolly hats are theirs. Those woolly hats are theirs. Those woolly hats are theirs. Why I'm using theirs? ¿Por qué estoy utilizando theirs? Porque me estoy refiriendo a ellos, right? The second character that I choose, el segundo personaje que yo escogí fue Barbie, from a movie. Fue Barbie de una película de Barbie en invierno. And the question is, whose sweater is that? Whose sweater is that? ¿De quién es ese sweater? That sweater is hers. That sweater is hers. I'm using hers because she's a girl. Yo estoy utilizando hers porque ella es una niña, ¿verdad? And the last one that I choose, y el último que escogí, fue este de la película del Grinch. And I ask, whose scarves are those? Whose scarves are those? ¿De quién son esas bufandas? Those scarves are theirs. Those scarves are theirs. Esas bufandas le pertenecen a ellos. I'm using theirs. Estoy utilizando ellos because I'm talking about them. Estoy hablando acerca de ellos, no es de una niña ni de un niño, sino que son dos personas, ¿ok? Well, kids, that was it for today's class. Bueno, niños, eso fue todo por la clase de hoy. I hope you have enjoyed it like me. Yo espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Remember to do your homeworks, to send your test, and to record all your videos. Recuerden de hacer todas sus tareas, de enviar todos sus tests, y de enviar todos sus videos. Bye, kids. See you next class.